De ahora en adelante, ningún funcionario podrá irse de licencia y seguir cobrando, porque ahora la Corte Suprema declaró que las licencias con sueldo son inconstitucionales. Esta práctica era muy común en representantes y alcaldes que terminaban recibiendo doble salario. Según el fallo aprobado de manera unánime, la licencia con sueldo es un privilegio y esta decisión fue bien recibida por abogados consultados y representantes de la sociedad civil. Es importante, es un fallo que permite buscar el funcionamiento correcto de lo público y la Corte hace obviamente los señalamientos de que esta práctica es una práctica que atenta contra la Constitución. Araúz también afirma que los criterios de la Corte generan una oportunidad de saneamiento porque quienes decidan ser funcionarios del Estado deberán hacer un análisis profundo. Toda autoridad que mantenía este tipo de beneficios y no le conviene porque simplemente su calidad de vida se va a ver disminuida, debe entonces abrir paso a nuevas figuras que puedan asumir las responsabilidades entendiendo cuál es la naturaleza del servicio público. Por su parte, Ernesto Cedeño resalta el papel que tiene que jugar la Contraloría General para garantizar que se respete este fallo y advierte que la entidad no deberá refrendar ninguna licencia con sueldo porque, reiteró, es inconstitucional. No vaya a ser que crea que como estos señores llegaron al cargo existiendo una norma, este fallo debe regir 5 años después. No, inmediatamente, en mi criterio, que esto quede en firme, no debe gozar de licencia con sueldo ni un ser humano. Y el contrario, que juegue su papel y lo saque del sistema. Los abogados dijeron que al existir un fallo, ya la Asamblea Nacional no puede volver a legislar sobre el mismo tema. Podrían ser procesados ante denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, porque la ley dice, la Constitución, que ellos no pueden legislar temas que son inconstitucionales. En tal sentido, si ellos osaran por eso, lo más seguro es que el presidente de la República no sancionaría ese artículo de esa ley. Este dictamen de la Corte empezará a regir cuando se publique en Gaceta Oficial. Jorge Quirós, TVN Noticias.